Bienvenidos, bienvenidas. Esta es la 30ª entrega de los premios ACE a lo mejor del espectáculo desde Teatro del Nacional, Sancor Seguros, para todo el país, en vivo, a través de la pantalla de la televisión pública. Hola, Hernán. Muy buenas noches, Belén. Buenas noches a todos los que nos están siguiendo a través de la pantalla de la televisión pública. Y el orgullo y el honor de estar en este Teatro del Nacional, Sancor Seguros, rodeados de tanto, pero tanto talento de nuestro Teatro Nacional y que son los verdaderos protagonistas de esta noche, así que este primer aplauso es para cada uno de ustedes. Bien. Muy bien. Vamos a comenzar una entrega que va a estar plagada de emociones, de reencuentros, de abrazos. Espero que agiten, que alienten, igual que lo hacen en la entrega de diplomas. Sí, por favor, por favor. Bien, porque después en la tele se quedan más callados. Bien, vamos a comenzar con la primera terna para entregar esta distinción. Invitamos al escenario a Payuca y le damos un fuerte aplauso. Bienvenida. Esta distinción es a revelación femenina y masculina. Y los nominados son... Revelación femenina y masculina. Argentino Molinuevo por su actuación en Come From My Way. Digo algo como, no sé, debe haber algo en el agua. Greta Alperín por su actuación en Familia Notipo y La Nube Maligna. ¡Este es mi miedo! ¡Sí! Macarena del Mastro por la coautoría de Somos Nosotros. La pusieron hace muchísimos años para hacernos las cosas más fáciles. Patricio Gonzalo por su actuación en Stefano. Se cayó el balcón. Muy buenas noches. Y el premio Revelación Femenina Masculina es para... Patricio Gonzalo. Patricio Gonzalo por su actuación descollante en Stefano, toda una sorpresa en su papel de Radamés. Una sorpresa dentro de un gran elenco, un elenco de lujo en este texto de Armando Discepolo. Sube emocionado. Felicidades. Felicidades. La gran dirección de Osmar Núñez. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la verdad es que es una sorpresa enorme esto. Nunca me lo imaginé para nada. Qué nervios, por Dios. Miles de gracias al jurado de ACE por el premio, por tener en cuenta mi trabajo. La verdad que me hacen muy feliz. Quiero agradecer y compartirlo con todo el equipo de Stefano, con nuestro director, Osmar Núñez. Gracias, Osmar, por tu paciencia, tu dedicación al laburo y por haber confiado en mí para este personaje que tanto quiero. Con todo este elencazo con el que tengo el gusto de trabajar, con Elena Petraglia, Jorge Pacini, María Nidia Ursi Ducó, Paloma Santos, Lucas Soriano, Pablo Mariusi y con el protagonista de este espectáculo que es mi viejo, tanto arriba como abajo del escenario, Norberto Gonzalo. Bueno, a nuestra asistente Ruth Jason, nuestra productora ejecutiva Claudia Díaz, Gerardo Amarante en la musicalización, Alejandro Mateo en escenografía y vestuario, Cristina Laet en el diseño de luces, Alejandra Cieguk, nuestra operadora técnica. Le mando un saludo enorme, que la está peleando por un tema de salud. Tengo que agradecer muy profundamente a Ulises Pafundi, enorme actor y amigo, al Centro de Día Despertar, que me abrieron las puertas y gracias a ellos pude iniciar esta composición. Y por último, a mi familia, con mi viejo nuevamente, con mi mamá, Ana María Vinuesa. Los quiero mucho, gracias siempre. Y con la familia Carmé, con mi hermosa mujer y mi hermosa hija, Claudia, mi mujer, y Malena, mi hija, que me están mirando por televisión y sé que están saltando de felicidad. Y a ustedes, que son lo más lindo del oficio, los compañeros. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien, felicitaciones. Momento ahora de entregar nuestro segundo premio ACE. El rubro es Mejor Coreografía. Invitamos al escenario a Gustavo Wons. Adelante. Un aplauso a Gustavo, que un poco de coreografía tiene ahí. Premio ACE 2009 en el rubro. Así que, bueno, premio Mejor Coreografía 2021-2022. Los nominados son... Coreografía. Agustín Pérez Costa por Come From Away. Georgina Tirotta por Así Vuelvo. Luciana Acuña por Familia Notipo y La Nube Maligna. María Maxwell por Madres. Marina Schwarzman por Al Bárbaro le doy paz. Mecha Fernández por Del Barrio La Mondiola. No sos un caso perdido. Bueno, y el premio a Mejor Coreografía 2022 es para... ¡Georgina Tirotta! Georgina Tirotta, premio ACE 2021-2022 a Mejor Coreografía. Ahora sí vuelvo. Directora, bailarina, cantante, coreógrafa, Georgina Tirotta recibe el ACE a Mejor Coreografía 2021-2022 por Así Vuelvo. Felicitaciones. Hola. Hermosos tus aros. Gracias, buenas noches. Qué honor que me lo dé Gustavo, qué alegría. Bueno, estoy muy nerviosa, me parece... muy hermoso que un premio así piense que mi laburo merece esto. Nada, me encanta estar en un montón de áreas y Aníbal me dio la posibilidad de encargarme de darle cuerpo a su historia de vida, y sin los intérpretes tan maravillosos que tienes ahora no hubiese sido posible, así que todo es más fácil cuando tenés tanto talento a tu disposición. Les agradezco un montón a ellos, a Yasmín Corti, a Matías Vega, que fueron mis asistentes, que también los asistentes coreográficos son fundamentales para que todas las piezas encajen. Gracias, me voy muy feliz, le agradezco a mis viejos, que no los tengo en persona, pero están conmigo y me están mandando estos regalazos. Gracias. Emocionada. Nosotros también vamos a continuar con la siguiente distinción. Invitamos a Leandra Rodríguez, vicepresidenta de ADEA, que se acerque al escenario para hacer entrega del siguiente premio. Gracias. El rubro es Iluminación y los nominados son... Iluminación. Agnese Lusopone por Baza. Te lo dije, no te lo dije. Aníbal Pachano y Matías Javier Canoni por Así Vuelvo. David Selves por ¿Quién es Clara Vick? Eli Sirling por La Comedia es Peligrosa. Gonzalo González por Come From Away. Horacio Chino Novel por Habitación Macbeth. ¡Pronto serás reina! ¿Quién se lleva el ACE? Bueno, qué lindo. Quien se lleva hoy el ACE de Iluminación son Matías Canoni y Aníbal Pachano. ¡Bravo! Iluminación, un rubro que nos permite hacer visible aquello que de otra manera no se vería. Los 40 cuadros que conforman Así Vuelvo se suceden con cronométrica precisión. Felicidades. Bueno, buenas noches. Para mí es un placer iluminar artistas maravillosos que hacen que nuestro trabajo sea más fácil en lo difícil que es, noche a noche y hora tras hora. Gracias, Matías, por haber trabajado conmigo. Estoy orgulloso y se lo voy a dedicar a mi hija, que hoy cumple años, 34. Yo no había trabajado nunca con Aníbal y es una persona a quien admiro mucho, y a la hora de arrancar el espectáculo yo no estaba en la ecuación, yo no estaba haciendo la iluminación y me parecía que ameritaba que sea lo mejor posible lo que se ve arriba del escenario, simplemente para hacerle honor a tanto talento de un elenco hermoso. Gracias por la generosidad de todos. Y gracias a todos. Obvio. A Georgina, y a Georgina y a Matías que estuvieron ayudándonos. Bueno, y vámonos porque nos van a echar. Sí, una cosa más. Ah, no. Marito, te amo, hermoso. Gracias por todo. Muy bien, nuestro próximo rubro lo va a entregar Roxana Randón, a quien invitamos al escenario. Adelante, Roxana. ¿Está Roxana? Ahí. Podemos ir develando. Fuerte el aplauso. Sí. Bienvenida. Bueno, Roxana va a entregar una terna que denota un gran desafío, no es nada más y nada menos que la actuación femenina en obra para un solo personaje. Y las nominadas son... Actuación femenina en obra para un solo personaje. Eleonora Wetzler por Mary para Mary de Paloma Pedrero. Sí, es algo fundamental todavía. Marcela Ferradas por Yuna, soy yo. Adaptación de Las primas de Aurora Venturini. María Seguini por Juana la Loca de Pepe Cibrián Campoy. Marta Lubos por A Margarita de Carlos B. Por ahora no se lo cuento más a nadie. Raquel Ameri por Rota de Natalia Villamil. Zuleika Asnal por Camil la Maldita con dramaturgia de Hugo Barcia. Exijo mi libertad con toda la fuerza. Muy bien, veamos quién se lleva el premio ACE 2021-2022. Vamos a ver. Uy, qué lindo. Bueno, Raquel Ameri. ¡Bravo! Raquel Ameri se lleva el premio ACE por mejor actuación femenina en obra para un solo personaje. Encarna a esta mujer que pelea por reconstruir su existencia tras la muerte de su hijo. De su soledad, intentará rearmar el rompecabezas de su cuerpo. Felicitaciones. Bueno, gracias otra vez, este segundo ACE, y esta vez con el desafío inmenso de obra para un solo personaje. Quiero decir que para mí un premio es una energía que se materializa, es un símbolo de toda la energía que se puso en esta obra. Quiero agradecerle al director, Mariano Stolkiro, lo estoy buscando por ahí, por su dedicación, su amorosidad, su precisión, su coraje en todo el proceso de preparar Rota. No sé si saben que es la historia de la madre de un femicida que después de matar a su novia se suicida. Es una tragedia que nos atraviesa a todos. Y era un desafío enorme poder contarlo de una manera que no espantara y que invitara a la reflexión, a la transformación y hacernos algunas preguntas nuevas. Porque también quiero agradecerle a Leonora Di Velo, que estuvo en el proceso de ensayos ahí, a Natalia Villamil, que hace magia con su autoría, a los músicos, al músico Rafael Suchera, estoy súper nerviosa. Al músico Rafael Sucheras, que nos acompaña ahí, no en su presencia, pero siempre está en cada función su música. A Julio López, que hizo la luz. A Magalí Hacha, que hizo la escenografía. Al Teatro El Extranjero, que fue útero y fue un parto domiciliario de Rota ahí. También quiero agradecerle al Complejo Teatral San Martín, que nos dio el premio a la producción, y eso fue el puntapié para terminar de concretar ese estreno. No sé si me olvido de alguien más, y quiero decirles que Rota es romperse para transformarse, que todas las veces que me rompí en la vida fue el principio de un cambio profundo. Y la obra nos invita a rotar el eje, a encarar la violencia de género desde abrir la puerta al seno del agresor, del femicida, y entonces también poder empezar a mirar ese otro lado de la historia y transformar las masculinidades. Soy mamá de dos varones a quienes les dedico este premio porque cada día me invitan al desafío de criar en estas nuevas posibilidades de integrar lo femenino en lo masculino. Y a mi hija Azul, que es una mujercita de 7 años, que es muy potente y libre y quiero que pueda vivir en este mundo sin miedo. Bueno, gracias, no sé si hablo mucho, pero bueno. Gracias a los espectadores y a las espectadoras. Innecesario, gracias. Por allá se baja, gracias. Muy bien, hermosas palabras, innecesarias. Vamos a invitar ahora a Marcos Montes a subir al escenario porque nuestra próxima terna es espectáculo infantil. Bienvenido. ¿Querés presentarlos vos, los nominados? Los nominados son... Ahí está. Espectáculo infantil. Cuentos y canciones de María Elena Walsh. Dramaturgia y dirección de Chacho Garabal. Desenchufados, Atrapados en las redes, de Flor Yadid y Ariana Farstein. El gato con botas, dramaturgia y dirección de Chacho Garabal. Familia no tipo y la nube maligna, de Mariana Yo y Gustavo Tarrío. Mi don imaginario, con libro de Mariano Tacani y dirección de Pablo Gorlero. La identidad también. Sueño, con dramaturgia y dirección de Emiliano Dionisi, por la Compañía Criolla. Eligió para vos o te condeno a muerte. Muy bien, el ganador es Familia no tipo y la nube maligna. ¡Qué hinchada! ¡Tremendo! Muy bien, como festeja Mariana Chaún, Gustavo Tarrío y equipo, idearon una obra pensada para todas las familias, en plural. Una celebración de la diversidad y de la mitología argentina. Felicidades. Todo el elenco. Felicitaciones a Familia No Tipo. Bueno, apoyo porque es pesado. Bueno, obviamente muchas gracias al elenco, que es nuestra Familia No Tipo, y al equipo y al teatro también Cervantes, que somos todos parte de esta hermosa familia del teatro, que somos bastante no tipo. Bueno, a Gustavo Tarrío, que no pudo venir, que es codirector, coautor y alma mater, pater mater, disidencia mater. Y bueno, no sé, ¿alguien más quiere decir algo? Gracias, gracias a todos. ¡Bravo! Felicitaciones y continuamos con esta entrega de los premios de la Asociación de Cronistas del Espectáculo, que entregan a lo mejor del teatro 2021-2022, que lo seguís por la televisión pública en vivo. Para este próximo premio vamos a llamar a Marina Munilla al escenario, ganadora también del ACE Revelación 2017. Buenas noches. Buenas noches, Marina, gracias. Marina, te toca entregar el premio a la mejor actuación masculina en obra para un solo personaje, y los nominados son... Actuación masculina en obra para un solo personaje. Daniel Casablanca, por Dicepolín, fanático arlequín, con dramaturgia de Daniel Casablanca. Para olvidar que la vida es un castigo. Horacio Roca, por Tibio, con dramaturgia y dirección de Mariano Saba. Gracias. Julio Feld, por Partido Homenaje, de Adriana Tursi. El penal y el turno del arquero te lo ataja. Marcos Montes, por El Hombre de Acero, escrita y dirigida por Juan Francisco Dazo. Por ejemplo, técnicamente la palabra crocancia no existe. Pablo Finamore, por Olvídate del Matadero, de Pablo Finamore y Claudio Martínez Bell. Pompeyo Audibert, por Habitación Macbeth, con dramaturgia y dirección de Pompeyo Audibert. Si no, lo que no existe todavía. Bueno, qué nervios. el ganador del premio en actuación masculina en obra para un solo personaje. Qué difícil, un solo personaje, no te ayuda a nadie, ahí estás solo. No. Pompeyo Auribert. Pompeyo Auribert, por Habitación Macbeth, una obra que también lo tuvo como dramaturgo y dirección en el Centro Cultural de la Cooperación. Pompeyo Auribert recibe el ACE a Mejor Actuación Masculina en Obra para un Solo Personaje. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Me siento muy honrado por este premio. Quería compartirlo con el equipo de Habitación Macbeth, con Claudio Peña, el músico, compañero de toda la vida, con Mónica Goizueta, Marta D'Amico, Verónica Costa, con Iván, con Horacio, nuestro iluminador. Gracias, Horacio, por tu hermosa luz. Y bueno, Habitación Macbeth es un espectáculo que nace en la pandemia y que intenta, de algún modo, reflexionar sobre la metáfora de la máquina teatral, que también es una reflexión que ahonda mucho Shakespeare, que tiene que ver con la sospecha de estar en un teatro, de que la vida es un teatro y que nosotros somos otros, que no somos simplemente esta identidad ficcional, ni estamos... y estamos también en un campo ficcional alienado, sino que también hay una identidad poética por detrás y que para alcanzarla tal vez haya que romper el espejo. Así que brindo por un teatro que erija un espejo y por un teatro que a la vez arroje un piedrazo en ese espejo. ¡Viva el teatro! ¡Viva el teatro! Felicitaciones, Pompeyo. Invitamos al escenario a Rita Terranova para hacer entrega de la siguiente distinción. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. La siguiente categoría es diseño de vestuario. Los nominados son... Vestuario. Alejandro Mateo por Scalabrini Ortiz. 1936. Andy Ruiz por Familia Notipo y La Nube Maligna. ¿Y a mí qué me importa? Okay. Graciela Galán por ¿Quién es Clara Vick? Está impregnado. Julio Suárez por La Comedia es Peligrosa. Habla, vos sabés algo de esa fiesta. Laura Singh por Laponia. Magda Banach por Baza. Voy a hacer antes que se muera Saja. Sí, adelante, adelante. Y el ACE es para Julio Suárez. Bravo. Ahí se acerca Julio. Una obra de suspenso y vodevil situada en el Virreinato del Río de la Plata. Escrita en verso por Gonzalo de María y dirigida por Ciro Sorsoli. Felicidades. Con un maravilloso vestuario a cargo de Julio Suárez. Gracias, Ciro Sorsoli. Gracias por invitarme a tu maravilloso espectáculo. Que, bueno, la historia de la pandemia nos tuvo ahí conectados. Y agradezco al Teatro Cervantes, a la gente de producción del Teatro Cervantes, Sebastián Blutrach, la gente de técnica la gente del taller de sastrería del teatro, y a mi colaborador mano derecha, es para vos también, Jorge López. Y aprovecho la televisión pública para mandar un saludo a mi pueblo, 25 de mayo, si me están viendo, vamos. Gracias. Claro, estamos en vivo por la televisión pública para todo el país, desde el Teatro El Nacional Sancor Seguros en Avenida Corrientes. Seguimos. Así es. Seguimos y el próximo premio lo va a entregar Francisco Pesqueira, a quien invitamos a sumarse aquí al escenario. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Momento del teatro alternativo. Francisco va a presentar la mejor actuación femenina en teatro alternativo y las nominadas son... Actuación femenina en teatro alternativo. Cecilia Esgaribia, por los otros Duarte. ¿Por qué esa gente entra o no entra a mi casa? Elena Petraglia, por Estefano. No quiero. Ella está. Lorena Sekeli, por Pajarita. Y un panzonera. Marita Ballesteros, por Torna Amore. Me salió lindo, ¿verdad? Roxana Randón, por Cosméticos. Soy hermosa, Dios mío. Victoria Almeida, por Como una perra en un descampado. Bien, veamos quién se lleva el ACE. Qué momento. Wow. Elena Petraglia. Elena Petraglia encarna a María Rosa, madre de Stefano, este músico napolitano que viene a la Argentina persiguiendo el sueño de la ópera propia y de la fama para transformarse en el retrato de la pérdida, de la esperanza desgarrada y de la desolación. Elena Petraglia recibe el ACE 2021-2022 a Mejor Actuación Femenina en Teatro Alternativo por Stefano, la obra de Armando Discépolo. Felicidades. Dirección de Osmar Núñez. Felicitaciones. Bueno, esta vez me tocó, chicos. Yo tengo que agradecer muchísimo, al jurado, agradecer a mis compañeros de Stefano que hacemos esa obra maravillosa, a todos que lo hacemos con muchas ganas y mucho amor, al director, mi querido Mar Núñez, que me invitó a jugar y jugamos juntos. Quiero compartirlo con esta... terna, que en realidad es un sexteto, qué sé yo, que, bueno, son maravillosas todas, somos todas maravillosas. Bueno, esta vez me tocó a mí, no es porque soy la más vieja, ¿eh? En fin, y quiero compartirlas con mis hijas, María Figueras y Malena Figó, dos maravillosas actrices, de las cuales estoy muy orgullosa, a toda mi familia teatral que supimos armar, a mis nietas y a Dani, que no sé por dónde anda, pero seguro está sonriendo en este momento. Muchas gracias. Felicidades, qué platea, ¿eh? Merecidísimo premio. Se cayó la platea aplaudiéndola. Sí, merecido, muy merecido. Maestra, maestra, le gritaban. Vamos a invitar a Marita Ballesteros ahora al escenario para entregar la siguiente distinción: actuación masculina en teatro alternativo. Bienvenida. Buenas noches. Hola Marita. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Estos son los nominados. Actuación masculina en teatro alternativo. Daniel Miglioranza, por Las Mujeres del General. ¿Quién soy? Jorge Pacini, por Stefano. No engaña, ¿eh? Norberto Gonzalo, por Stefano. A sí mismo, Pablo Mariuzzi, por Pajarita. Ramiro Delgado, por Luz Testigo. Rubén Estela, por La Revancha. Lo gastaste todo vos bailando la cumbia. Bueno. Pablo Mariuzzi. Tremenda la actuación de Pablo Mariuzzi en Pajarita. Descomunal. En esta reescritura de 300 millones, obra de Roberto Art, en la versión de Guillermo Parodi. Felicidades, Pablo Mariuzzi. No te puedo aplaudir porque no me... Bueno. Felicitaciones. Gracias. Qué alegría. Bueno, ay, qué nervios, por Dios. Edgardo, yo creo mucho en la energía, mucho en la energía. Y toda esta energía que estoy sintiendo en este momento, que es enorme, es para vos, Luchito, que sea curativa. Pajarita fue un proyecto hecho en pandemia, con mucho amor. Corrimos los muebles de casa, éramos Buruja con Lore, y ahí empezamos a ensayar y Guillermo nos dirigía por la computadora. Y quiero dedicarle esto también a Panchito Ramírez, gran compañero teatrero que empezó este proyecto y se lo llevó el COVID. Y Lorena, que es mi compañera de vida, a quien amo y sin la cual no podría hacer ni la mitad de las cosas que hago, muy generosamente, después de haber estado mucho tiempo muy triste junto con Guille, me invitaron a formar parte de esto, y yo me plegué. Pajarita habla de muchas cosas. Pajarita habla de los pajaritos y las pajaritas que se cayeron del sistema, y se hace la pregunta si toda esa gente tiene derecho a soñar. Yo creo no solo que tiene derecho a soñar, sino que tiene derecho a vivir bien. Sofía Balbé, gracias por tu amorosa entrega en el trabajo. Lili, Jorgelina Herrero Pons, Lucas Soriano, tengo miedo de olvidarme de alguien, Juan Pablo Martini, gracias al Teatro del Pueblo, gracias a la Fundación Somigliana, gracias a los jurados de ACE por venir a ver Pajarita, gracias a los periodistas, gracias al público por apoyarnos. Seguramente me estoy olvidando de alguien, gracias a los hermanos, la familia, las cuñadas, los cuñados, los sobrinos, que siempre te recalientan un chori cuando llegás tarde al cumpleaños porque venís de hacer función. Muchas gracias. Felipe, Catalina, son mi vida, mis hijos adorados. Lorena, gracias. Isabel, que no te suba demasiado la glucemia y vivámoslo con felicidad. Gracias, Graciela y Eduardo. Un beso y gracias a todos. Felicitaciones. Y gracias a los compañeros de Stefano, Pacini, Norberto. Admiración profunda. Gracias. Muy bien, merecido premio. Nos quedamos en el Teatro Independiente. Invitamos al escenario a Gabriela Acher. Va a hacer entrega del próximo premio ACE. Bienvenida. Gabriela, vas a hacer entrega de la dirección, la mejor dirección 2021-2022 de Teatro Alternativo. Y los nominados son... Dirección de Teatro Alternativo. Guillermo Parodi por Pajarita. ¡Y bailar! Elena Tritek por Sweet Chekhov. Marcelo Velázquez por Los Otros Duarte. Osmar Núñez por Stefano. Rita Terranova por Babel Cocina. Sebastián Irigo por Torna Amore. Vamos, este no lo voy a soltar. Muy bien, a ver quién se lleva este premio hace Gabriela. Osmar Núñez. Osmar Núñez se lleva el premio ACE por la dirección de teatro alternativo por Stefano. Osmar, actor de teatro, cine, TV y director. Fue premiado con el ACE 2014 como Mejor Actor de Teatro Alternativo y en el año 2017 como Mejor Actor Protagónico en Comedia. Recibe esta noche el ACE 2021-2022 a la Mejor Dirección en Teatro Alternativo por su trabajo en Stefano. Bueno, esta sí que no me la esperaba, de verdad, ¿eh? No me la esperaba. Quiero compartirlo con mis compañeros, directores fabulosos de rubro. Y gracias a ACE, gracias por siempre tener en cuenta mi trabajo ahora como director, no lo puedo creer. Así que bueno, muchísimas gracias. Y a mi elenco, a mi querido Estefano, Norberto, Gonzalo, a Pacini, Jorge Pacini, Elena Petraglia, Paloma Santos, bueno, a todos, Lucas Soriano, Patito, te felicito. Elena, te felicito. Me voy a olvidar de todos, por supuesto, pero a todo el equipo técnico, a Cristina Laed en las luces, ya las han nombrado, pero a Alejandro Mateo, que siempre también están junto a mi trabajo, y les agradezco porque son muy talentosos y muy generosos y me tienen una paciencia increíble. Así que gracias a la familia teatral, que son todos ustedes, que me hacen muy feliz estar acá siempre, porque nos encontramos, el abrazo, y después de tanto tiempo, pandemia mediante, ha sido difícil. Pero recrear a don Armando Discépolo me da una mayor identidad. Me siento muy identificado con este artista que es Estefano, con este artista que no es un fracasado. Los fracasan, el sistema fracasa a algunos artistas que tienen tanto valor como el personaje de Estefano. Todos esos personajes tienen razón y todos padecen y todos sufren y todos sueñan. Así que si hay algo en lo que nos sentimos identificados los argentinos, es en todo eso. Así que para los argentinos, para que tengamos un futuro sin fracasos, en lo posible, y si hay un fracaso que sea para ayudarnos, no para derrotarnos. Felicidades para todos, muchas gracias. Gracias. Felicitaciones, Osmar. Hermosas palabras, además, grandes reflexiones en esta noche que nos van dejando los ganadores. No saben lo diosa que está, por favor. Invitamos a Ana María Cores a subir al escenario para hacer entrega de la última terna de este bloque. Hermosa, gracias. Vamos a distinguir a espectáculo de teatro alternativo. Estos son los nominados. Espectáculo de teatro alternativo. Babel Cocina, de Patricia Suárez y Rita Terranova. Cosméticos, de Bernardo Carey. Los Otros Duarte, de Gastón Quiroga. Luz Testigo, de Javier Dolte. Pajarita, reescritura de 300 millones, de Roberto Alt, por Guillermo Parodi. Stefano, de Armando Discépolo. Muy bien, ¿quién se lleva el ACE 2021-2022? Espectáculo de teatro alternativo para Pajarita. Segunda distinción para Pajarita. Decíamos, este texto original de Roberto Art. Un texto que habla de sueños colectivos. Nos preguntamos acerca de los sueños que podemos tener en Argentina. El sueño de una distribución justa de la riqueza, del desarrollo de la cultura, dice Guillermo Parodi sobre Pajarita. Ay, no sé qué decir. Primero, gracias a la Asociación de Cronistas del Espectáculo. Nosotros trabajamos, sí, con mucho amor, con mucho esfuerzo durante 2 años. Acá hay laburo puesto de verdad desde el corazón, con mucha humildad y con mucha entrega. Quiero, bueno, el espectáculo lo hemos hecho eso. Ahí está, mira, Pablo, el músico. Bueno, nada, gracias. Hablen ustedes. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy feliz de estar acá. Realmente el trabajo de Pajarita es un trabajo... Pajarita es un sobreviviente, siento yo, como el personaje de Pajarita. Sobreviviente de, como todo proyecto independiente, y que aparte atravesó la pandemia. Como ya dijo Pablo, perdimos a un compañero en el camino y la verdad que es un trabajo que se ha dado en un equipo precioso. Un equipo, digo, es pocas veces que me ha pasado decir, wow, todos pusimos la creatividad, el amor en Pajarita hasta el día de hoy en realidad, porque hace muchos meses que estamos en funciones, desde abril, y no paramos de generar acciones, de pensar y repensar estrategias para poder seguir convocando gente y hacer Pajarita, que amamos hacerla. Así que gracias al jurado por esta distinción. Y bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Sofía, acá es nuestra coreógrafa, Juan Pablo Martini, el músico, Fernando Díaz es nuestro iluminador, Jorgelina Herrero Pons, nuestra vestuarista, Paula Sinkin, nuestra agente de prensa estrella realmente, que no ha parado de trabajar codo a codo con nosotros, para que también hoy podamos estar acá. Muchas gracias. Dedicarle este premio realmente a Pancho Ramírez y a Carlos Bisotto, que nos ha hecho las imágenes de Pajarita, que también, bueno, nos mira desde arriba. Así que gracias. A toda mi familia, no quiero dejar de decirlo. ¡Bravo! Y así como quien no quiere la cosa, hemos llegado al final del primer bloque. Vamos a hacer una pausa muy cortita, pero cortita en serio, así que los que están acá, por favor, no se vayan, y en casa mucho menos. Enseguida volvemos con Autor, Autora. Estas son las ternas del próximo bloque, actuaciones en musical y espectáculo de humor. Ya venimos, ¿eh? Evita, militaron por un sueño y lo lograron. Sacamos la ley 13010. Confeccionar e imprimir el padrón electoral femenino de la nación en la misma forma en que se ha hecho el padrón de varones. En el aniversario del voto femenino, las muchachas. Y hay un asterisco para que veas lo femenina que era Evita, con la sola excepción de que la impresión del padrón femenino no se consignará el año de nacimiento. Jueves, 23 horas, televisión pública. Qué lindo cuando la vi. Y aproveché los 8 millones de pesos de financiación que BBVA le ofrece a mi empresa. Lo solicité de manera online, fácil y rápido. Y acá estoy, dándole forma a mis sueños. Escanea este QR, simula tu oferta y aprovecha todos los beneficios de traer tu empresa a BBVA. BBVA, creando oportunidades. Olé presenta el gran diccionario de la selección en los mundiales. 2 tomos inéditos de la A a la Z con la historia del albiceleste en las copas del mundo. Además, en cada entrega 3 vasos cerveceros para alentar a la Argentina con tus amigos. Viernes 11 de noviembre, volumen 2 más 3 vasos cerveceros a 2.499,90 pesos. ¡Olé! Llegó la nueva Amstel, una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Arabia Saudita, los halcones verdes, juegan su 6º mundial. Buscarán llegar a octavos por primera vez, pero sueñan con dar el batacazo frente a Argentina. Ya están los rivales, ya estamos viviendo Qatar 2022 en la televisión pública. Presentamos Cif BioActive, nuestras mejores formulaciones que garantizan limpieza de una forma segura. La nueva tecnología BioActive de Cif combina ingredientes de origen natural, dejando tus superficies sin suciedad, sin residuos y sin olores fuertes. Cif, mucho más que limpio. Disciplina. 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 Al al piso. Dame 100. Ya no queremos un pelo brillante, si las habas pueden volverse turbias. Ya no queremos un pelo fuerte, si la tierra se puede debilitar. Ya no queremos un pelo suave, si los animales van a sufrir. Hoy somos muchas las que queremos un cuidado más consciente. Por eso, DAV creó la primera línea natural de DAV a base de plantas, para cuidar tu pelo y el planeta. Ahora podemos tener un pelo brillante, fuerte y nutrido como el mundo que queremos. Nuevo DAV Real Poder de las Plantas. Con precisión. Sin gritos. Con pluralismo. Sin censura. Con diversidad. Sin sangre. Con inclusión. Sin odio. Con federalismo. Sin exclusiones. Con pasión. Sin fanatismo. Con todos. Con todas. Con todes. La información como derecho. Y no como mercancía. Televisión Pública Noticias, tu canal de bandera. René Houseman. Del potrero a la cancha. Mete el quinto a Perú. El gol más loco de la historia. Los astros ayudan desde el cielo. Vos alentá en la televisión pública. Cronistas del espectáculo, los premios ACE, que además esta es la entrega número 30. 30 entregas, 30 ternas. Si son supersticiosos, les decimos el número, 30. Bueno, estamos desde el Teatro Nacional Sancor Seguros, comenzamos el segundo bloque con una distinción muy, muy especial. Así es, porque también tienen lugar los homenajes en esta entrega de premios ACE. Invitamos al escenario que va a entregar esta distinción a Betiana Blum. Bienvenida. Bienvenida, Betiana. Es una distinción por el 150 aniversario del Teatro Liceo, el teatro más antiguo de nuestro país, cumpliendo 150 años desde su fundación en 1872 durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, con una revolución y renovación arquitectónica que se llevó a cabo en los primeros meses de este año, puesto en valor para festejar sus 150 años de historia. Invitamos al escenario a Carlos y Tomás Rothenberg a recibir este homenaje en el 150 aniversario del Teatro Liceo. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a los premios ACE por la distinción al Teatro Liceo. El Teatro Liceo cumple 150 años y nos encuentra a nosotros al frente en este momento, pero es verdad que hubo alguien que hizo que el Teatro Liceo cumpla 30, 50, 100 años antes que nosotros. Entonces, nosotros trabajamos para que el teatro pueda seguir cumpliendo. Por lo menos ese rol de nuestro lado nos encuentra en este momento enfrentándolo con mucha alegría, dedicación y responsabilidad. Gracias. ¿Querés decir algo? Sí, seguro. Me sumo a lo que dijo Tomás. Últimas semanas del año, se despide el 2022. Ojalá la gente de teatro, también la de la música, nos encuentre con un 2023 todavía más fortalecido. Nada más. Muchísimas gracias, Carlos Tomás Rothenberg, que reciben este homenaje en el 150 aniversario del Teatro Liceo. Invitamos a Nachi Bredeston a subir al escenario para hacer entrega de la próxima distinción. Es una nueva terna, es la terna de producción. Y adelante, Nachi. Gracias. Sin miedo, sin miedo. Bien. Los nominados son... Producción. Ángel Mahler por Drácula, La Despedida. Complejo Teatral de Buenos Aires por ¿Quién es Clara Wieck? Sebastián Blutrach por Laponia y los perros. Suar y la Viaguerre por Inmaduros. Muy culposa, muy preocupada siempre. Teatro Nacional Cervantes por La comedia es peligrosa y Familia Notipo y la nube maligna. Por debajo de los pájaros. The Stage Company por Come From Away. Y el ganador es Sebastián Blutrach. Sebastián Blutrach por Laponia, por los perros, un referente del teatro en la Argentina, productor teatral, gestor cultural, recibe su premio ACE, temporada 21-22. Bueno, buenas noches, gracias al jurado, es un premio un poco heterodoxo, así que lo agradezco por supuesto, me da mucha alegría, fuerza para seguir haciendo cosas. Y es un premio para todos que después de esta pandemia horrible que tuvimos haya una producción tan pujante y sigamos con los teatros produciendo tantas cosas buenas, de calidad y diversas. Así que muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones, Sebastián. Momento ahora de hacer entrega a esos espectáculos que nos hacen reír hasta que nos duela la panza sentados en esas butacas. Invitamos al escenario a María Fiorentino. La recibimos con un fuerte aplauso. Que va a hacer entrega del mejor espectáculo de humor 2021-2022. Los nominados son... Espectáculo de humor. Carne de crítica, 20 años es mucho, por Claudio Pasos, Carlo Argento y Francisco Pesqueira. Abuelita camina. Perdón, de los Sutotos. ¿Qué hace una chica como yo en una edad como esta? Por Gabriela Acher. A las chicas que todavía están solteras les digo, ánimo. El método Moldavsky, por Roberto Moldavsky. María. Buenas noches, ay, qué nervios, qué lindo rubro. Y carne de crítica, 20 años es mucho. Carne de crítica, 20 años es mucho. De Claudio Pasos, Carlo Argento y Francisco Pesqueira, tomando como eje la crítica en sus diferentes manifestaciones, se conectan las distintas escenas de este varieté. Los personajes retratan las limitaciones, contradicciones y complejos a los que pueden someternos la mirada de los demás y la propia. Bueno, dicen que 20 años no es nada, pero para nosotros fue, es y será muchísimo. Muchísimas gracias a estos hermanos del alma, Claudio Pasos y Francisco Pesqueira. Gracias al jurado de ACE, gracias Nora Lafón y a todo el jurado. Es muchísimo dedicarlo a toda la gente que colaboró con nosotros en estos 20 años, muchos escenógrafos, músicos, Vainikov que está acá presente, Fabiana Rey, Claudia Pizano y a tantos y tantas, Cholu, a todos los que colaboraron en estos 20 años. Muchísimas gracias, les voy a dejar hablar a ellos. Los quiero compartir con estas dos fieras, amigazos del alma, hermanos. Y en lo personal se la dedico a mi amor Juan Micheli, a mi mamá Angelita, a mis sobrinos que están muy lejos, a mi familia que los amo y a todos y a todas ustedes. ¡Bravo! Emiliano Samar, esto es para vos y para mis amados muertos, mis viejos y mi hermana Coca y para otro más que gracias a él nació esto porque hace 30 años conocí a Claudio Pasos en el estudio de Carlos Gandolfo. Y dos compañeros más que son mis ángeles, que son Julieta Ballina y Gabriel Virtuoso. Bueno, gracias. No nos une el amor sino el espanto, pero a nosotros además nos une el amor y el trabajo, el esfuerzo. Queremos decirle que a partir del 26 de enero. Vamos a estar en el auditorio de Mar del Plata, haciendo funciones ahí, así que los esperamos a toda la gente de Mar del Plata. Muchísimas gracias, un beso grande a mi familia, a Gabriel, enorme gracias a todos. Felicitaciones, Carne de Crítica, celebrando sus 20 años, se lleva el ACE a espectáculo de humor. Sí, muy bien. Continuamos, invitamos a Leandra Rodríguez a que vuelva a subir al escenario para hacer entrega de otra distinción. Por favor, Leandra. Gracias. La siguiente terna es escenografía y ellos son los nominados. Escenografía. Cecilia Zubialde por Baza. Diego Siliano por La comedia es peligrosa. El de un capitán cansado de guerra. Gastón Joubert por ¿Quién es Clara Vick? Escena. Jorge Ferrari por Inmaduros. Mariana Tirante por Familia Notipo y la nube maligna. Tadeo Jones por Come From Away. Es un honor para mí decir que la haces para Jorge Ferrari. Egresado del Centro de Experimentación Cinematográfica del Instituto Nacional de Cinematografía, orientó su carrera hacia la dirección de arte en el cine y el diseño de escenografía y vestuario en teatro. Ha desarrollado una amplia actividad en todas las disciplinas de su profesión, desde el cine hasta el teatro, del rock and roll a la ópera y el ballet. Felicidades, Jorge Ferrari, por la escenografía de Inmaduros. Bueno, me costó llegar hasta acá, pero ha ido bien. Gracias, ACE, por el premio. Gracias a la producción de Inmaduros. Fue fantástica, realmente. Gracias a este teatro que me cobija muchas veces. Quiero agradecer a una persona que ya no está, que es el Loco, maquinista de este teatro. Quiero agradecer a Edgardo, a Ariel Alba y a Candelaria Audi, al realizador el Tano Pachula, a mi amor de toda la vida y a todos ustedes. Buenas noches. Felicitaciones. Vamos a invitar ahora al escenario a Jorge Pacini para entregar este próximo premio ACE. Son aquellos que le ponen la voz, el cuerpo. Nos referimos a la actuación masculina en musical y los nominados son... Actuación masculina en musical. Aníbal Pachano por Así vuelvo. Carlos Ledraga por Del barrio La Mondiola. Edgardo Moreira por Come From Away. Julián Pucheta por Al bárbaro le doy paz. Pablo Sultani por Come From Away. Sebastián Holtz por Come From Away. Bien, y el premio de ACE es para... El ganador es Aníbal Pachano. Aníbal Pachano, por Así vuelvo, mejor actuación masculina en musical 2021-2022. Esta obra que hace un repaso por su carrera en cuadros musicales de varios de sus espectáculos anteriores y también de los clásicos de Broadway, como Chicago, Sweet Charity y Cabaret. Aníbal Pachano, premio ACE, mejor actuación masculina en musical. Bueno, primero muchas gracias a ACE. Para mí es un honor, después de tantos años de trabajo, 40, recibir esta distinción que me enorgullece porque me lo merezco. Porque trabajé mucho y trabajo mucho para este espectáculo que ha sido Botontap en su momento y ahora es Pachano. Y quiero dedicárselo a todas las personas que hicieron posible esta carrera, que fueron muchísimas. A la producción también de Gui, que colaboró para este premio, por hacer este espectáculo maravilloso que es Así Vuelvo. A todos los artistas que me acompañaron, a todos los técnicos, vestuaristas, iluminadores, sonidistas y tanta gente que hace posible nuestro trabajo. No se gana solo, se gana por un equipo. Así que muchísimas gracias y se lo voy a dedicar a mis viejos y me lo voy a dedicar a mí por estar vivo y superar un cáncer. Gracias. Felicitaciones, Aníbal, merecidísimo premio. Invitamos a subir al escenario ahora a Axel Krieger. Axel va a hacer entrega de la siguiente distinción, música original, nada menos. Bienvenido, Axel. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Los nominados son... Música original. Ana Futel por Juana la Loca. Carmen Valiero por Baza. Gaby Goldman por Laponia. José Luis Castiñeira de Dios por Lejano Resplandor de Luna. Marcelo Katz por La comedia es peligrosa. Sergio Vainikov por Scalabrini Ortiz. Y el ganador es José Luis Castiñeira de Dios. Impresionante, José Luis Castiñeira de Dios, músico, compositor. Recibió su formación en antropología en Madrid y en la Universidad de Buenos Aires. Fue investigador de esa especialidad en la Universidad Nacional del Comahue. Felicidades. Bueno, buenas noches. Gracias a los premios ACE por esta distinción. Gracias a todas y todos ustedes por estar aquí presentes en esta ceremonia que homenajea el teatro, la creatividad de nuestra gente, a pesar de todo, a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los inconvenientes, pero con esa fuerza creativa que tiene el pueblo argentino, que, ante el cual me arrodillo realmente. Y por supuesto compartir este premio con Leonardo Napoli y Lorena Lores, con quienes hicimos este espectáculo teatral pequeño en un contexto como el que vivieron todos nuestros compañeros de pandemia y con una aspiración de conectar a dos realidades culturales que tienen tanto que ver con la Argentina como el mundo de lo gallego, el espíritu gallego y el espíritu argentino. Le agradezco particularmente a Alejandro Vázquez, que también integró este equipo, y a la gran Ana María Cores, una figura extraordinaria que le puso brillo a esta obra en particular. Y por supuesto a Gabriela Bernasconi, que está aquí presente con nosotros y a quien le dedico este premio, en el sentido de que sin su colaboración hubiera sido imposible llevar adelante esta obra. Por último, y para despedirme, se lo dedico a mi abuela Rosa de Dios Silva, una gallega que llegó a Ushuaia en el año 1910 y que forjó toda una dinastía de castiñeiras en la Argentina a partir de su tradición gallega y de su amor por este país. Muchas gracias. Felicitaciones. ¿Invitamos a subir nuevamente a Payuca? Sí, vamos, para entregar por favor el próximo premio. Muy bien. Es el turno ahora de ellas. Vamos a entregar y saber quiénes son las nominadas a Mejor Actuación Femenina en Musical. Las nominadas son... Actuación Femenina en Musical. Ana María Cores por Lejano Resplandor de Luna. Griselda Siciliani por Pura Sangre, El Amor es un Monstruo. Que tienen un montón de peros para estar conmigo. Josefina Scaglione por Drácula, La Despedida. Marisol Otero por Come From Away. Melania Lenoir por Come From Away. Sabrina García Arena por Madres. Bueno, y el premio hace Actuación Femenina en Musicales para... Josefina Scaglione. Josefina Scaglione hace 2021-2022 a la Mejor Actuación Femenina en Musical por Drácula. Esta notable actriz de musicales que vimos brillar en Hairspray y que triunfó también en Broadway. Encarna a Lucy en esta Despedida de Drácula, de Pepe Cibrián y Ángel Mahler. Felicidades. Premio hace Mejor Actuación Femenina en Musical para Josefina Scaglione. ¡Ay, qué nervios! Muchas gracias. De verdad no me lo esperaba con semejantes compañeras. Por favor, qué honor. Muchísimas gracias al jurado de los premios ACE y a cada una de las personas que estamos acá esta noche porque somos unos valientes y unas valientes y nos quiero mucho nuestra comunidad teatral. Gracias de verdad a mi amor Sebastián Irigo, a mi familia, a mi hijito Imanol y no mucho más, simplemente compartirlo con Pepe Cibrián, con Ángel Mahler por haber creado este maravilloso monstruo y haberme invitado a ser su Lucy esta vez. Gracias de todo corazón. Buenas noches. Invitamos a subir al escenario a Federico González del Pino, que va a hacer entrega de una distinción muy importante. Es autora, autor argentino. Los nominados son... Autora, autor. Betty Gambartes y Diego Vila por ¿Quién es Clara Vick? Florencia Aroldi por Escalabrini Ortiz. Y así nos adoctrinaron. Hugo Barcia por Camil, La Maldita. ¡Monstruo! Juan Ignacio Fernández por la adaptación de Precoz, la novela de Ariana Harwicks. Mariano Tenconi Blanco por Las Cautivas. El ganador es... Sobre sí. Mariano Tenconi Blanco. Mariano Tenconi Blanco, el ganador. Por Las Cautivas. Obra inspirada libremente en el poema épico La Cautiva de Esteban Echeverría de 1837. Bueno, gracias al jurado. No soy particularmente elocuente para este tipo de fiestas. Trataré de hacer lo mejor que pueda. Pero honestamente siento que el premio no es para mí puntualmente, sino para todo el equipo, para todos los artistas y las artistas que hacemos Las Cautivas. Primero para el Complejo Teatral de Buenos Aires, el Teatro de la Ribera y el Teatro San Martín, que fueron las dos casas que tuvo Las Cautivas. Después para mis compañeros de la compañía Teatro Futuro, Ian Gifris y Caro Castro, con quienes hace 10 años que que peleamos, discutimos, lloramos y confiamos en hacer obras de teatro. Después, por supuesto, para las dos maravillosas actrices, Lorena Vega y Laura Paredes, que honraron este texto y esta obra y me hicieron mejor. Y también, por supuesto, para todo el equipo de artistas, que no los voy a nombrar, pero que saben que los adoro y quisieron que esta obra sea muchísimo mejor. Así que bueno, es un premio de todos los que hacemos Las Cautivas. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Mariano. El próximo premio hace, y a quien invitamos a subir al escenario, lo va a entregar Eleonora Wexler. Eleonora, le toca entregar dirección musical. Muy bien. Y los nominados son... Dirección musical. Ángel Mahler por Drácula, La despedida. Gustavo Calabrese por Así vuelvo. Carlos Gianni por Mi don imaginario. José Luis Castiñeira de Dios por Lejano resplandor de luna. Santiago Rosso por Come From Away. Teo López Pucho y Pablo Biotti por Familia Notipo y La nube maligna. Muy bien, ¿y el premio le hace? Buenas noches. Entonces, premio hace... Dirección musical es para Ángel Mahler. Ángel Mahler recibe el ACE por mejor dirección musical. Ya estamos por acá, muy bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Estaba esperando dar algún premio, así que... Claro, por supuesto, estaba en el escenario. Qué linda profesión es la de dirección musical. Es maravilloso porque todos los días que se presenta la obra, todos los días que se hace un musical, justamente es volver a resentir todo lo que se ensayó durante meses tal vez. Y en eso hay una conexión tan grande con todos los artistas, con los que están arriba del escenario, con los músicos. Por eso este premio yo se lo quiero dedicar, y no exagero, a los miles de grandes artistas que estuvieron a través de tantos años, más de 30 y en realidad más de 40 años, 32 con Pepe o 33 con Pepito, pero se lo quiero dedicar a ellos y a todos los músicos que formaron parte de las orquestas. Increíble, increíble, porque involucrarse con lo que uno está haciendo, sentirlo de la misma manera, sentir el apoyo, sentir... El valor agregado cuando el violinista, ¿no?, expresa, cuando el cantante da la nota y cuando ahí está esa comunicación, es una profesión hermosa. Pero se lo quiero dedicar en especial a alguien que me acompaña ya hace muchos años y que me ayuda con las partituras, es una compañera increíble, que es mi mujer Dolores, que está sentada por ahí. Es para vos, Dolly. Muchas gracias. Felicitaciones. Ángel Mahler, ganador del ACE a dirección musical. Invitamos a subir al escenario ahora a Mauricio Dayub, porque va a entregar la distinción en la terna dirección de musical. Los nominados son... Dirección de musical. Aníbal Pachano y Alejandro Lavallén por Así vuelvo. Carla Calabrese por Come From Away. Jorgelina Aruzzi y Carlos Casella por Pura Sangre, El amor es un monstruo. Como cultura, el amor propio. Leonardo Napoli por Lejano resplandor de luna. Al cuerpo. Mecha Fernández por Del barrio La Mondiola. Pablo Borlero por Al bárbaro le doy paz. La ganadora es Carla Calabrese. Directora teatral, productora, adaptadora, docente y actriz, eligió el libro, lo adaptó del inglés al castellano y produjo la obra. Bueno, muchísimas gracias por este premio. Es la obra más difícil que dirigí, así que estoy súper contenta de que me lo hayan dado, pero es imposible hacerlo solo. O sea, creo que si hay algún mérito es haber ordenado todo el talento ajeno que me rodea, haber elegido tan bien a los directores que me acompañan en cada rubro, la dirección vocal de Seba Mazzoni, que fue impecable, la musical de Santi Rosso, la coreográfica de Agus Pérez Costa, Tadeo en la escenografía, Sergio Albertoni, la dirección de producción, imposible sin Sergio, Silvana Morini. Así que la verdad, el elenco que tenemos también, que la verdad que sin ustedes, chicos, imposible hacer este obrón que hicimos, y sin los músicos, por supuesto. Así que nada, muchísimas gracias. Me encantaría dedicarle el premio a Lino Batalano. Lino vio una obra nuestra en inglés en 2013 y le preguntó a Nachi Bredeston si hablábamos castellano, y la verdad que no nos fuimos más del Maipo. Y nada, lo extrañamos todos los días a Lino, un montón. Y también a Teo, que es mi hijo y que le gustan las obras que dirijo hace muchísimos años, desde que era chiquitito. Bueno, muchas gracias y obvio, para Lino, y seguimos en el Maipo, así que vengan que todavía se puede ver Come From Away. Felicitaciones, Carla. Ahora sí, Ángel Mahler, ya te están cuidando el premio, ahora sí, ahí está, muy bien. Bueno, Ángel, vas a presentar nada más y nada menos que el premio a Mejor Musical 2021-2022. Fantástico, fantástico. Pero me dejás decir una cosita nada más, porque me olvidé de algo, omití algo que no puedo omitir, que no puedo dejar de decir, que es, gracias al jurado y a Nora y a Alicia Petty, por favor. Les pido un aplauso muy grande, gracias por todo lo que están haciendo. Porque es increíble la producción de obras que hay en la Argentina, en Buenos Aires, en la Argentina. Yo veo la cantidad de obras, digo, no puedo creer, no se pueden creer. Con producción, sin producción, con un saco, con lo que sea, pero con ilusión. Y eso es maravilloso. Eso no sé si pasa en otros lugares del mundo, pero aquí pasa y eso es fantástico. Bueno, sigamos, gracias, disculpen. Vamos con los nominados entonces a Mejor Musical. Al Bárbaro le doy paz, de Pablo Gorlero. Así vuelvo, de Aníbal Pachano y Alejandro Lavallén. Come From Away, libro, música y canciones de Irene Sankoff y David Hein. Del barrio La Mondiola, de Jorge Lorenzo. Madres, libro, letra y música de Sufa Beach. Pura Sangre, El amor es un monstruo, con textos de Jorgelina Aruzzi. Muy bien, y el ACE se lo lleva. El ACE se lo lleva Come From Away. Come From Away, libro, música y canciones de Irene Sankoff y David Hein. Recibe el ACE a Mejor Musical 2021-2022, adaptado y dirigido por Carla Calabrese, con 15 actores en escena, banda en vivo. Esta obra que recrea lo sucedido en este pequeño pueblo de Canadá, cuando recibieron a casi 7.000 pasajeros cuyos vuelos fueron desviados durante el 11 de septiembre de 2001. Una obra esperanzadora que habla de la empatía y pone el foco en los valores humanos. Come From Away, Mejor Musical, premio ACE 2021-2022. No sé a quién dárselo. ¿A quién se lo doy? Son muchos. ¿A quién? No, ¿quién sabe? Lo reparten, lo reparten. No. Bueno, nada, muchísimas gracias. Queríamos agradecer a los autores que pusieron esta obra maravillosa en nuestras manos, Irene Sankoff y David Heaney. ¿Qué más tenía que decir? Porque me tiene amenazada. Para FIF y MTI, Music Theatre International. Sí, muchas gracias. Y gracias al público que aplaude la obra, súper emocionado, súper contento. Nos hace súper feliz hacer esta obra. Gracias al jurado. Felicitaciones. Mejor musical hace 2021, 2022 para Come From Away. Tremendo. Estamos ya terminando este bloque, vamos a hacer una distinción de parte de la Asociación de Cronistas del Espectáculo. En este caso es al Teatro El Picadero, por los 10 años de su reapertura. Sí, instalado en una vieja fábrica en el pasaje Enrique Santos Discépolo, inaugurado el 28 de julio de 1981 como escenario privilegiado del movimiento Teatro Abierto. Para entregar esta distinción vamos a invitar a que suba al escenario a Arturo Puig, por favor. Gracias, Arturo. El movimiento Teatro Abierto, en el que participaban artistas de la talla de Griselda Gambaro, Roberto Tito Cosa, Mauricio Cartún, entre otros, fue un bastión de resistencia cultural en los años más oscuros de la historia argentina. Recibe este premio por los 10 años del Picadero, Sebastián Bultrach. Bueno, buenas noches otra vez. Nada, son 10 años del Picadero, 10 años de agradecimientos a un equipo que si no hubiera sido imposible. Voy a intentar nombrarlos rápido: Alberto, Romy Chepe, Gustavo Keller, Marcelo Cuervo, Mariana Flomban, Bárbara, Nacho Mani, Lucho, acomodadores, iluminadores, Adriana, Juan, César, maquinaria. Somos más de 30, así que voy a cortar. El Picadero es un teatro particular, como decían bien, es un teatro que sufrió un atentado cuando Frank Sinatra estaba cantando en el Luna Park. La dictadura cívico-militar le puso una bomba y se convirtió en un teatro mítico porque nunca estuvo tantos años abierto como en esta gestión. Son 10. La primera vez estuvo un año y en un segundo intento un año, y parece un teatro histórico, ¿no? Así que es más mítico que histórico. Y es un orgullo poder llevar adelante el Picadero. Y otra cosa que me gusta comentar, y lo dije con la inauguración, es un teatro que se construyó con el dinero del teatro. Entonces es la devolución del teatro al teatro, y eso me pone muy orgulloso. Ojalá que en la Argentina a nivel, siempre lo dice Carlitos Rostenberg, ¿no?, que las empresas reinviertan en las empresas y se genere un círculo virtuoso. Así que muchas gracias. Por el aplauso a Sebastián Bultrach. Recibe este homenaje al Teatro El Picadero. Muy bien, y llega el momento de hacer un brevísimo corte. Pero es breve de verdad, así que no se muevan. Seguimos aquí en el Teatro Nacional Sancor Seguros y estamos también en vivo a través de la pantalla de la televisión pública. Ojo, que volvemos con... Se vienen ternas muy pesadas, importantes, ¿eh? Drama, comedia, ya venimos con más ACE. La Era Scaloni. 4 episodios para conocer cómo se gestó la transformación de un equipo que llega como candidato a la máxima cita del fútbol mundial. 32 ilusiones. De la mano de Goico, recorremos el camino que transitaron las 32 selecciones que sueñan con levantar la copa en Qatar 2022. Mundo Leo. El universo de Messi en clave de mundial. Además de los 32 encuentros, en vivo desde Doha, la televisión pública transmitirá los programas que resumirán las mejores jugadas, los goles, las polémicas y los testimonios más destacados de la jornada. Talento, pasión y compromiso. Un equipo de mujeres y hombres con una sola bandera. Somos mundiales en la televisión pública. Qué lindo cuando la vi. Y aproveché los 8 millones de pesos de financiación que BBVA le ofrece a mi empresa. Lo solicité de manera online, fácil y rápido. Y acá estoy, dándole forma a mis sueños. Escanea este QR, simula tu oferta y aprovecha todos los beneficios de traer tu empresa a BBVA. BBVA, creando oportunidades. Industria argentina. En Manaus sabemos competir contra los mejores del mundo. Y tenemos un equipazo. Llevemos bien alto nuestros colores. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Manaus! Manaus es mundial. Hay cosas que no pasan todos los días. Ni siquiera pasan todos los años. Que llevan esfuerzo y mucho trabajo. Hay sueños que por momentos parecen inalcanzables. Un destino difícil de lograr. Hasta que un día llegás. Los argentinos nos unimos para conquistar un sueño. En Credit Card te acompañamos para que cumplas el tuyo. Argentina tiene una gran vulnerabilidad respecto de la deuda externa. El dueño es Estados Unidos. Lo que se hace o se deja de hacer lo define Estados Unidos. ¿Quiénes son los que fugaron dinero? Lo mismo de siempre. Más fácil no pagarle a los privados que al Fondo Monetario Internacional. No la podés pagar con ajuste y tampoco se puede pagar sin ajuste. Es una deuda impagable. Son muchos miles de dólares que vamos a necesitar y que van a ser de imposible pago. Imperial Lager es una cerveza extra, que tiene extra cuerpo y extra sabor. Aquí tiene su Imperial Extra Lager. Extra large. Extra lager. Extra large. Extra lager. Ah, Donato, quiero decir que con esta Imperial Extra Lager hay extra disfrute. Ah. Imperial Extra Lager. Ser extra es grosso. Saber tiene su recompensa. Disciplina. 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 Al piso. Dame 100. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? DAB creó el nuevo DAB Real Poder de las Plantas para cuidar tu pelo y el planeta. No es un shampoo más, es la primera línea natural de DAB a base de plantas, sin siliconas, sulfatos ni parabenos. El poder de las plantas se une al cuidado de DAB. Ahora podemos tener un pelo brillante, fuerte y nutrido como el mundo que queremos. Nuevo DAB Real Poder de las Plantas. Cuida tu pelo y el planeta. Bienvenidos a la provincia de Buenos Aires. Impresionante. Para que veas que no es un croma, que pero realmente... para atrás están por tirar al costado. Ahí está. Cayó. Un abrazo grande, Marianito. Increíble, la risa llegó a la televisión pública. Vamos, vamos todavía. Mañanas Públicas, lunes a viernes a las 10. Televisión Pública. El espectáculo en vivo por la pantalla de la televisión pública y desde el Teatro El Nacional Sancor Seguros. Así es, y es momento, Belén, de entregar otro reconocimiento, otra plaqueta que entrega ACE, y vamos a invitar al escenario a Pablo Codevila. Anda por ahí, Pablo, ahí, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Para acompañarnos en en esta entrega, en este homenaje muy especial. En un inmenso mar de fuego se ha perdido la dicha. En tu calendario arden solo días de conquista y se muere de frente. Eran todos los árboles en la tormenta. Todo caía desde un cielo de vapor y humedad de mundo. No eran el tumulto ni la gloria, ni una piedra dormida luego de correr el agua. No eran así ni la felicidad ni el olvido. Rodeada de hojas, te dejabas ver en la ventana que ilumina el parque profundo. La noche sin mar, el invierno sin fuego. Viven los días que se esparcen en la arena, con infinitos caballos que regresan del frente. Este reconocimiento es a Juano Villafañe y sus primeros 50 años en la cultura argentina. Lo invitamos a subir al escenario. Por el aplauso para Juano. Felicitaciones. Poeta, ensayista, gestor cultural, conmemora este año su primer medio siglo en el campo cultural argentino y latinoamericano. Juano Villafañe, sin duda una figura emblemática del campo de la cultura argentina. Desde 2002, director del Centro Cultural de la Cooperación. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias por este reconocimiento a los premios ACE. Como siempre digo, nací dentro de un teatro, viví siempre dentro de un teatro, y mi casa fue siempre un gran teatro. Por eso quiero agradecer a mis padres, Javier Villafañe, y Elba Fábregas, que me permitieron desde niño estudiar música, teatro, artes plásticas. Hoy me dedico a la actividad artística, literaria, a la gestión cultural. Desde el año 1972, hace 50 años, en un teatro para 4 espectadores que tenía con mi madre en la casa familiar, realicé mis primeros recitales de música, mis primeras presentaciones, mis primeras lecturas de poesía, siempre en la experiencia poética, siempre en la experiencia artística, en la gestión cultural. Quiero agradecer otra vez a los premios ACE, a todos ustedes, porque la actividad cultural se hace con todos, y desde la dirección artística del Centro Cultural de la Cooperación, quiero invitarlos a todos y a todas, porque el próximo sábado, 12 de noviembre, a las 4 de la tarde, realizamos un acto por los 20 años que cumple el Centro Cultural de la Cooperación. Así que están todos y todas invitados. Muchísimas gracias a los premios ACE por esta forma solidaria y participativa de ofrecer los premios y los reconocimientos, y a todos ustedes, grandes abrazos. Muchas gracias. Felicitaciones, Juano Villafañe, y sus 50 años en la cultura del reconocimiento de ACE. Invitamos a subir al escenario ahora a María Rosa Fugazot para hacer entrega de la distinción actriz, actor de reparto en drama y o comedia, nada menos. Los nominados son... Actriz, actor de reparto en drama y o comedia. Carla Pandolfi por Inmaduro. Por su filosofía del eterno presente. Fernanda Metilli por Inmaduro. Vos y yo hablamos idiomas diferentes. Horacio Acosta por La comedia es peligrosa. Nuestras gracias, su eminencia. Mariano Macei por La comedia es peligrosa. No es eso. Si me permite la rudeza de... Patricia Echegoyen por Inmaduros. ¡Ay, qué color que es esto! Roberto Castro por La comedia es peligrosa. ¡El de Loreto! Y el hace es para Patricia Echegoyen. Patricia Echegoyen se luce en Inmaduros, en este mismo teatro, en el Nacional Sancor Seguros, junto a Adrián Suar, Diego Peretti y con la dirección de Mauricio Dayub. Recibe su ACE como mejor actriz de reparto. Puedo creer. ¡Ay, qué emoción! Bueno, quiero agradecer a los miembros del jurado de los ACE, a la producción de Nacho Laviaguerre y Adrián Suárez por convocarme. Voy a furciar todo. Hacer este personaje increíble que amo, Valeria Luxor. A todos mis compañeros de Inmaduros, a mis compañeras de Eterna, a Fer Metilli, Carla Pandolfi y a Jessica Bruchán, y a todos los que hacemos Inmaduros, a la producción, a Edgardo, a Mauricio Dayub, la dirección, a Diego Peretti, todos. La verdad que ser parte de esta fiesta que realmente nos convocaron, este suceso que no lo podemos creer, que cómo nos acompaña el público, estamos felices. Y yo estoy muy feliz de ser parte. Quiero compartirlo, bueno, con mi marido, con mi compañero, que lo amo, Rodrigo, nuestra hija, y quiero dedicárselo a papá, que estoy segura que está muy contento, y a mi maestro, que me enseñó a amar y a respetar esta profesión, como él solo lo sabía hacer, mi maestro Agustín Alesso. Gracias. Felicitaciones, Pata. Es momento de invitar ahora al escenario a quien fue la última ganadora del premio ACE a Mejor Actriz de Comedia. Adelante, de la Galassi. Adelante. Bienvenida. Estela, te toca entregar el premio al Mejor Actor de Comedia 2021-2022. Vamos a conocer a los nominados. Actor en Comedia. Adrián Suar por Inmaduros. Placer. Claudio Risi por Los Perros. Lo que sobre, no que falte. Diego Peretti por Inmaduros. Si hace 2 días que no duermo, 3 que no como. Fernán Mirás por Art. Tratá de no querer controlar siempre todo. Jorge Suárez por Laponia. Y sobre todo, chantajista. Sebastián Presta por Mi Madre, Mi Novia y Yo. Sacá, papá. Sergio Zurraco por La Pipa de la Paz. Lo que se le cantaba el culo. Muy bien, y el premio de ACE se lo lleva Jorge Suárez. Jorge Suárez hace a Mejor Actor en Comedia por Laponia. Esta obra en la que encarna a Olavi en un reencuentro familiar, en una Navidad especial, en un pequeño pueblo de Finlandia, donde con mucho humor chocan el paradigma de creer en la magia o revelar un truco, alimentar la ficción o imponer la realidad. Jorge Suárez, premio ACE 2021-2022. Felicitaciones. Hola, hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Muchas gracias, ACE, por este premio, no lo esperaba sinceramente, me tomó por sorpresa, ya en el camino tomé una loperamida y aparte de eso tengo la nariz tapada. No podría hacer función ahora, pero igualmente estoy conmovido porque sea tan apreciado mi trabajo y poder entrar en ese lugar tan abismal que es tratar de entregar el alma en cada función. Lo vengo haciendo hace mucho tiempo y me sigo poniendo nervioso. Es increíble cómo estoy en este momento, pero estoy feliz. Ahora que lo veo a Carlitos ahí, pienso que voy a estar en Mar del Plata todo el verano y me pongo muy contento. Bueno, los quiero y les deseo al elenco de La Ponia. No saben la felicidad que es trabajar con Laura Oliva, con Paula Ransemer, con Héctor Díaz, dirigido por Nelson Valente, con el vestuario de mi mujer, Laura Singh, con Rodrigo en la escenografía. Estoy feliz, me voy contento, les agradezco mucho y se lo dedico a la memoria de mi querida Julieta Ballina. Felicitaciones, Jorge. Mejor actor en comedia hace 2021-2022. Invitamos a Adrián Suárez a subir al escenario para hacer entrega de la siguiente distinción. El rubro es actriz en comedia. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Y las nominadas son... Actriz en comedia. Betiana Blum por La Pipa de la Paz. Graciela Tenenbaum por Mi Madre, Mi Novia y Yo. Laura Oliva por La Ponia. María Fiorentino por Los Perros. Paola Barrientos por La Comedia es Peligrosa. Soledad Silveira por Dos Locas de Arremate. Yo de acá no me voy. Verónica Ginás por Dos Locas de Arremate. Mamá, te lo puedo dejar. Come la magdalena que está. La ganadora es Laura Oliva. Por su actuación en La Ponia, escrita por Cristina Clemente y Marc Angelet. Saluda en el camino, Laura. Recibe su ACE como mejor actriz en comedia. Muchas gracias al jurado. Gracias, te agradezco mucho. Muchas gracias. Qué feo perderlo después de Jorge. Era lo único que me preocupaba, digo, perder después de que Jorge había ganado. Qué horror. Solo quiero decir que esta obra habla, como bien decían en el resumen, de la magia. Mi personaje la defiende a muerte, a ultranza. Nunca hice un personaje que no cambiara durante toda la obra de pensamiento. Es un personaje muy difícil en ese sentido. Es un personaje que va contra el paradigma de la actuación y del desarrollo de un personaje que supuestamente debería tener una curva y una modificación. Mónica no se modifica, nunca claudica en la defensa de la magia a ultranza. Y creo que hoy más que nunca, y mirando lo que veo desde este escenario, la reivindico por la magia. Felicitaciones, Laura Oliva. Es cierto que lo que se ve desde acá es mágico, ¿eh? Sí, elegimos creer. Elegimos creer, claro. Totalmente. Bueno, invitamos ahora a Sebastián Blutrach a subir al escenario una vez más para entregar el premio ACE 2021-2022 a Mejor Dirección de Comedia. Y los nominados son... Dirección de Comedia. Ciro Sorsoli por La Comedia es Peligrosa. Eso sí que está bueno. Diego Reinhold por Mi Madre, Mi Novia y Yo. Sí, viste que son los albañiles, nunca te terminan una obra como esa. Sí, bueno. Manuel González Gil por Dos Locas de Remate. Mauricio Dayub por Inmaduros. Nelson Valente por La Ponia. Ricardo Darín y Germán Palacios por ART. En mi presencia. Muy bien. ¿Y la haces para? Ciro Sorsoli. Con La comedia es peligrosa. Ciro Sorsoli, dirección de comedia por La comedia es peligrosa. Esta obra que celebra el centenario del Teatro Nacional Cervantes, donde lo criollo, lo español y lo teatral están siempre presentes en la trama que se enmarca en la capital del Virreinato del Río de la Plata en el año 1783. Ok, bueno, buenas noches. Bueno, muchas gracias al jurado. Primero que nada, eso. Estaba pensando recién, digo, tengo la sensación de que muchas de las obras que están hoy acá nominadas surgieron en una circunstancia que fue común, que fue durante una pandemia. Por lo pronto no puedo despegar la realización de La comedia es peligrosa con el regreso a encontrarme con gente que no sé si me iba a volver a encontrar o cuánto tiempo iba a pasar para volverme a encontrar durante el 21, ¿no? El año pasado, parece mentira. Entonces creo que no solamente es la pieza, el valor, sino es volver a tener sentido el encuentro, básicamente. Es decir, no sé, esa es la sensación que tengo de la obra y así que mi agradecimiento a todo el equipo artístico, al elenco numerosísimo y bueno, si bien son instituciones que van más allá de las gestiones eventuales, a Sebastián por haber confiado en esta obra que en realidad era para celebrar, que el año pasado se celebraban los 100 años de nuestro Teatro Nacional. Así que bueno, ese fue el sentido de la pieza. Muchas gracias a todos, a la compañía maravillosa de actores y músicos que terminaron siendo también. Bueno, mi agradecimiento a todos ellos, los comparto con todos ustedes. No mucho más para decir, gracias. Gracias. Gracias, felicitaciones. Ciro, esta dirección de La comedia es peligrosa. Claro. Vamos a invitar ahora a subir al escenario a Gabriela Ricardes, la directora del Complejo Teatral Buenos Aires, para hacer entrega de la siguiente distinción. La terna es comedia. Los nominados son... Comedia. Dos locas de remate, de Ramón Paso. ¡Mi hermana Julia! El reproche, de Víctor Hugo Morales. ¡Reproche! ¡El reproche! Inmaduros, de Juan Vera y Daniel Cúparo. La comedia es peligrosa, de Gonzalo de María. La pipa de la paz, de Alicia Muñoz. Porque las dos tienen hijos, las dos lo van a pagar. Basta, mamá. La Ponia, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Los perros, de Nelson Valente. ¿De verdad creen que hablemos esto delante de mis padres? Mi madre, mi novia y yo, de Mechi Bove. Muy bien, y el espectáculo ganador es La Ponia. Un premio más para La Ponia, la obra que celebra, como decía Laura Oliva, Jorge Suárez, que celebran la magia. Sí, vuelve Jorge Suárez al escenario. Muy bien, felicidades. Muchas gracias. Voy a ser breve y les voy a dejar la palabra a mis compañeros. La Ponia es esos espectáculos donde en mi carrera como productor encuentro la síntesis tan difícil, tan justa de lo que es el poder hacer un teatro comercial de calidad y una búsqueda constante que bueno, que tiene un hilo finito y que es dar en esa tecla justa, y para mí, como decía Laura, en esta obra se habla de la magia y creo que se dio esa magia en todo el trabajo y en el proceso, así que estoy muy feliz, muy orgulloso de La Poña y de todo este equipo al cual agradezco muchísimo. Jorge, como capitán. No, yo quería, perdón, muchas gracias. Me tomé otra pastilla en el medio y quería decirles que me olvidé de nombrar a la producción nuestra, que es sensacional. ¿Te contaron? No. Y también me olvidé, ¿qué te dije? Sí. No, al jurado le agradecí, por favor. Bueno, no me acuerdo ahora, pero les agradezco mucho porque hacer la mejor comedia de esta plaza teatral maravillosa que tenemos aquí en esta ciudad hermosa, en esta Argentina maravillosa en la que vivimos todos los días, a pesar de los dolores, a pesar de las inquietudes, a pesar de las molestias, a pesar de los compañeros que no están bien, a pesar de todo, ¡viva la Argentina! Mensaje, gracias. La Poña, mejor espectáculo de humor. Invitamos ahora al escenario a Osmar Núñez, que va a hacer entrega del próximo premio, nada más y nada menos que a actriz en drama. Osmar. Bueno, las nominadas son actriz en drama, Alejandra Darín, por Escalabrini Ortiz. No, Ushuaia no. No, por supuesto que no. Anidu Tuargerich, por ¿Quién es Clara Vick? Julieta Díaz, por Precoz. Lorena Vega, por Las Cautivas. Por Caprichosa. Luisa Culioc, por Juana Vive. A través de la posesión de la tierra. Sofía Gala Castiglione, por Closer. Bueno, cuánta gente amiga, queridas compañeras, todas estupendas. Pero el A se va... Lorena Vega. Lorena Vega, actriz y directora, interpreta a esta india, junto a una extranjera, prisionera de un grupo de originarios, y tras una desconfianza inicial intercambiarán palabras apoyadas en los gestos, dejándonos ver que la relación pasará a mayores. Qué emoción. Bueno, yo soy amiga de Lorena, ella está trabajando en Córdoba y me pidió que leyera sus palabras de agradecimiento por este tan hermoso premio. Agradezco al jurado, agradezco al Complejo Teatral de Buenos Aires y a todo el equipo de Teatro de la Ribera en el barrio de La Boca, a los trabajadores de la Sala Casa Cuberta en el Teatro San Martín, especialmente Daniela Cristóbal y Lucas Pulido, y a cada persona que vino a ver la obra y que hizo de las funciones una fiesta única. Es un orgullo compartir la nominación con actrices admiradas y amadas, como en el caso de Juli Díaz. Las Cautivas es una obra sobre el amor irreverente, imprevisto y que rompe con los mandatos. También, entre muchas otras cosas, es un relato sobre pasiones y tensiones en la construcción de los vínculos y de un territorio. Y es muy hermoso poder actuarlo desde el humor sin solemnidad. Quiero compartir este premio con cada una de las personas indispensables de la obra. Ian Schifres componiendo y ejecutando la música en escena que planta los climas. Jazmín Titiunic coreografiando los saltos en las piedras y las luchas con tigres. Magda Banach y todo su universo fluo en el vestuario. Caro Castro en todos los detalles. Rodrigo González Garillo sintetizando al Río de la Plata desde la escenografía. Matías Sendón atravesando el espacio con la luz, dando una presencia única a la pampa, la noche y las fuerzas superiores. Al autor y director Mariano Tenconi Blanco, que no me voy a cansar de agradecerle por invitarme una y otra vez a hacer delirios brillantemente escritos, dirigir escuchando y alimentando el trabajo en equipo y regalarme los momentos de actuación y poesía más bellos que me tocó hacer. Y fundamentalmente lo comparto con Laura Paredes, que interpreta a La Elegida. Sin su trabajo actoral inteligente y brillante, no hubiese podido hacer el mío. Muchas gracias y amor infinito a todos. Un aplauso para Lorena. Allí va su premio. Invitamos a Vanessa González al escenario para presentar la siguiente distinción de ACE. La terna es actor en drama. Los nominados son Actor en drama. Humberto Tortonese por Baza. Juan Gil Navarro por Closer. ¿Cuántos cuartos hay acá ahora? 8. Oscar Jiménez por El beso de la mujer araña. Marcos Montes por El recurso de amparo. Pablo Pieretti por El beso de la mujer araña. Pablo Razuc por Escalabrini Ortiz. Gracias por su trabajo. En vez de hacerla nosotros, para nosotros. El hace es para Oscar Jiménez. Oscar Jiménez, en esta clásica obra de Manuel Puig, El beso de la mujer araña, que habla de ideales, de compromiso, de limitaciones, de miserias, de la libertad y de todo lo inherente al ser humano, y por sobre todas las cosas, habla de amor, del amor más allá de la sexualidad, del amor salvador, aquel que no distingue, que permite abrir la conciencia y nos permite vernos. Felicitaciones. Ay, buenas noches, gracias, muy halagado, gracias a ACE, por supuesto a todos los jurados, felicito a todos los ganadores y los nominados y nominadas esta noche, estoy realmente emocionado, muy feliz de trabajar en el teatro, yo soy un bicho de madera, así que lo celebro profundamente. Quiero agradecer, claro, el teatro, el premio en el teatro nunca es para uno solo, hay un gran equipo detrás, empezando por mi compañero Pablo Pieretti, nominado también en esta terna. Me emociona hablar de Pablo porque es el mejor. Te veo ahí, Pablo, tenías que estar conmigo acá al lado porque es un premio que realmente lo ganamos entre los dos. Sería imposible si no. La directora Valeria Ambrosio, qué gran directora. Por supuesto, todo el equipo, Alejandra García, la productora ejecutiva y artística, Melu, nuestra asistente de dirección, por supuesto, Mario Gómez, iluminador del Teatro Buenos Aires, no me quiero olvidar de Ezequiel Cardoso, nuestro ayudante de escena, a toda la gente que lo hace posible, este espectáculo, y lo comparto muy codo a codo con Germán Fernández, empresario dentro del Teatro Buenos Aires, que confía en mí desde el primer momento, es muy con él, Zafira del Teatro Buenos Aires, en fin, todos. En lo personal, por supuesto, la familia, mami, gracias por pagarme las clases de teatro, papi en el cielo, a todos los ángeles del cielo, mi maestro Agustín Aleso, hoy lo nombraron aquí, pero yo también se lo quiero dedicar. No me quiero olvidar de nadie, toda mi gente de España y, por supuesto, a todos los amigos y los amores que inspiran. ¡Y viva el teatro! Gracias, buenas noches a todos. Felicitaciones, Oscar. Bueno, seguimos entregando premios aquí en el Teatro Nacional 5 Seguros. Cada vez faltan menos. Muy poquitito. Para develar el Hace de Oro. ¿Quién se lo llevará? En vivo, como les decía, a través de la televisión pública. Y llega el momento ahora de invitar a una ganadora de un Hace de Oro justamente, 2015, por su obra Madres e Hijas. Invitamos a subir al escenario para entregar este premio y la recibimos con un fuertísimo aplauso, Selva Alemán. Bienvenida, Selva. Gracias, buenas noches. Bueno, la terna que nos convoca es Dirección de Drama y los nominados son Dirección de Drama, Betty Gambartes por ¿Quién es Clara Vick? 1819. Javier Dolte por El recurso de amparo. Lorena Vega por Precoz. Mariano Tenconi Blanco por Las cautivas. Dentro de mi alma. Sebastián Berger por Escalabrini Ortiz. Valeria Ambrosio por El beso de la mujer araña. Muy bien, premio ACE se lo lleva? Muy bien. El premio ACE para dirección de drama es para Valeria Ambrosio. Directora teatral, directora de arte, autora y productora. Se formó en la escuela Liliano Pueyrredón, especializándose en escultura y escenografía. Debutó como directora en el año 2003 con Mina, ¿Qué cosa sei? Fue ganadora de 2 premios ACE, 2001-2002 a Mejor Escenografía, también en el 2002 y en el 2003. Hoy recibe su premio ACE a Mejor Dirección de Drama. Valeria Ambrosio, fuerte el aplauso. Tengo la mente en blanco, obviamente, pero bueno, quiero agradecer a ACE. Y no puedo dejar de pensar lo feliz que estaría esta noche acá entre nosotros Ernesto Pérez Re, que fue quien soñó este sueño. Pudo hacer solo 5 funciones, después vino la pandemia y ahora lo debe estar mirando en algún lado y nos acompañó todo este tiempo, así que yo se lo quiero dedicar a él, porque él lo soñó y el inicio de todo es el sueño. Así que en el final del día es lo único que importa, ¿no? Lo quiero compartir con mis compañeros, no los voy a nombrar porque no me lo voy a acordar. Y se lo quiero dedicar a los amigos, a la familia, a los que están siempre cerca y a mi vieja, que está pasando un momento medio difícil, pero que con su genialidad me sigue dando lecciones de vida. Gracias. Recibimos nuevamente en el escenario, invitamos a Pompeyo Audibert para hacer la distinción siguiente. La terna es nada menos drama y los nominados son drama. El beso de la mujer araña, de Manuel Puig. El recurso de amparo, de Laura Oliva. Juana vive, basado en el libro Proceso a Juana Zurduy, de Andrés Lizarraga. Baza, de Máximo Gorki, en versión de Felicitas Camien, Walter Jacob y Agustín Bendilarzu. Y la ganadora es El beso de la mujer araña. Un premio más. Un premio más. Además, luego de haber ganado la dirección, Valeria Ambrosio, con actuaciones de Oscar Jiménez, Pablo Peiretti. Una distinción más de ACE para El beso de la mujer araña, basado en la novela de Manuel Puig. Narra la historia de 2 prisioneros que comparten una celda en la Argentina en la década del 70. Felicitaciones. Es que lo tengo que hacer. Estoy grabando, así que hable. Y hable otro. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Bueno, muchas gracias a la Asociación Cronistas del Espectáculo, a todos los espectadores que nos acompañaron en estas 165 funciones. Hace un poco menos de 50 años, Manuel Puig necesitó hablar de dignidad, de respeto, de diversidad y de mirar al otro. Y aunque no estuviera de acuerdo, no entendiera su posición, tratar de mirarlo y de entenderlo. Pero fundamentalmente habló de amor por los ideales, por el ser humano, y lo logró porque lo vemos en cada una de las personas que viene a vernos. Así que este homenaje es para él y bueno, quiero agradecer a todo este equipo maravilloso, a los chicos que ponen el cuerpo, a Oscar Jiménez y a Pablo Pieretti, a Vale Ambrosio, que tuvo esa mirada tan amorosa para este espectáculo, a Melu Fuentes, que es una asistente maravillosa, es impresionante porque sí, ella pone el cuerpo, pero fuera del escenario todas las funciones, a Paul Caballero, a Safi, que recibe al público amorosamente en todas las funciones, a Germán, gracias por el espacio. ¿Me olvido de alguien? Sí, a Ezequiel Cardoso, que es el asistente de escena y que sería imposible poder montar toda esa escenografía sin él. A Marito Gómez, que nos ilumina todas las noches. Sí, Ernesto, por supuesto, que Pérez Re, que es quien nos juntó en este proyecto. Y a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestros amores y especialmente al pueblo de Villegas, que hace un mes y medio nos recibió en su casa y lo que sentimos de alguna manera es que estaban recibiendo a Manuel después de tantos años y fue maravilloso lo que sucedió. Fuimos al Teatro Cine Español, el teatro donde iba Manuel Puig a los 4 años junto a su mamá y allí empezó a amar el cine, después la dramaturgia y un cariño muy especial para Patricia, para Raquel, su mejor amiga, para Elba, para Nari y para Sandra, que nos recibieron con tanto amor en Villegas. Muchas gracias a todos. Bravo. Tan vigente, ¿no? La obra de Manuel Puig. Y es momento ahora de entregar un nuevo reconocimiento, un nuevo homenaje que hace la Asociación de Cronistas del Espectáculo. En este caso, a... Los 20 años. Los 20 años. De la Biblioteca Café. Así es. Durante el día, los libros en los estantes invitan a ser leídos en compañía de un café. Por la tarde, meriendas culturales, cuentos, charlas de historia de arte, astrología, música de cámara. Invitamos a Alejandra Darín al escenario para entregar esta distinción, mientras seguimos contando que en las noches porteñas el escenario se viste para darle la bienvenida a artistas de variadas vertientes y géneros. Además de jazz, tango, folclore, bossa y las propuestas clásicas de música nacional e internacional. Los 20 años de la Biblioteca Café. Recime Romina Schwedler, adelante. Fuerte el aplauso, felicitaciones. Bueno, soy Edith Margulis, no Romina Schwedler. No sé. Ay, Edith. Bueno, por favor. Romina Schwedler es mi hija. La creadora de la Biblioteca Café. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada de estar con un público tan célebre y próceres del teatro. Lo mío es la música más que el teatro, también es el teatro. Y la Biblioteca Café es un espacio muy pequeño. Bueno, primero que nada quiero agradecer a Nora Lafone, a todos los jurados ACE, a Alicia Petia, bueno, no voy a decir a todos. Y bueno, empiezo con agradecimientos a todo mi personal que me acompaña, a la institución que me alberga, que es la Asociación Biblioteca de Mujeres, y que nos apoyó en los peores momentos. Nosotros en este momento cumplimos 22 años, y los 20 años fueron en plena pandemia, septiembre del 2020, y es muy lindo tener que recibir una cosa por los 20 años cuando uno ya superó los 22. Y superó sobre todo las peores épocas, pandemia, bueno, todas las guerras, todas las cosas que están pasando horribles, el advenimiento del fascismo en el mundo y bueno, un montón de cosas y sin embargo seguimos soñando y porque si somos un espacio pequeño albergamos cultura y albergamos sueños. Quiero dedicarle esto a mis hijos, Romina, María y Lelé, y a mi nieto León. Muchas gracias. Felicitaciones, Edith Margulis. Por los 22 años de la Biblioteca Café, gracias. Me han recomendado mucho el goulash para comer, ¿eh? Ah, mirá, sí. Vamos. Ahí está, muy bien. Bueno, vamos a hacer un pequeñísimo corte, muy breve, y en el próximo bloque vamos a develar quién es finalmente el premio ACE de Oro en esta entrega de los premios de la Asociación de Cronistas del Espectáculo. No se vayan, ya venimos. cuadrilete cósmico lidera a la selección hacia su segundo título mundial, quedando en la historia del fútbol. Los astros ayudan desde el cielo. Vos alentá en la televisión pública. Qué lindo cuando la vi. Y aproveché los 8 millones de pesos de financiación que BBVA le ofrece a mi empresa. Lo solicité de manera online, fácil y rápido. Y acá estoy, dándole forma a mis sueños. Escanea este QR, simula tu oferta y aprovecha todos los beneficios de traer tu empresa a BBVA. BBVA, creando oportunidades. Olé presenta el gran diccionario de la selección en los mundiales. 2 tomos inéditos de la A a la Z con la historia del albiceleste en las copas del mundo. Además, en cada entrega 3 vasos cerveceros para alentar a la Argentina con tus amigos. Viernes 11 de noviembre, volumen 2 más 3 vasos cerveceros a 2.499,90 pesos. Olé. Llegó la nueva Amstel. Una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Presentamos Cif BioActive, nuestras mejores formulaciones que garantizan limpieza de una forma segura. La nueva tecnología BioActive de Cif combina ingredientes de origen natural, dejando tus superficies sin suciedad, sin residuos y sin olores fuertes. Cif, mucho más que limpio. Disciplina. 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 Al piso. Dame 100. Tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan. Descubrí el nuevo Sedal con colágeno y vitamina C, que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con nuevo Sedal colágeno y vitamina C. Continuamos en vivo y en directo en el Teatro del Nacional Sanco Seguros con la entrega de estos premios ACE 2021-2022 y en vivo también a través de la televisión pública. Ya en breve se viene el premio ACE de Oro, pero antes invitamos a Nora Lafón, presidenta de ACE, al escenario. Por favor, Nora, hay un aplauso, este aplauso es para vos. Hola, buenas noches. Espero que lo estén pasando muy bien, también como nosotros estamos viendo que está saliendo espléndido. Creo que, como siempre, estamos unidos por esta gran fiesta del teatro. Y creo que quisiera, antes de lo que les hablo y les digo siempre, quisiera hablar de mi amigo Lino Patalano, porque... creo que para todos Lino fue alguien muy, muy especial. A mí, yo compartí con él tantas cosas hermosas, porque Lino siempre tenía algo más para dar, porque siempre él estaba esperanzado en la vida, porque siempre había una creación para hacer, porque siempre había alguien para ayudar, porque siempre pasaban muchas cosas que compartíamos. Y que fuimos muy felices en muchas cosas. Seguramente en la revista están partes de esas cosas que yo pasé con Lino y que quiero ayudar y que quiero pensar, porque fue alguien que nos iluminó la vida, creo que a todos. Creo que nadie puede decir que alguna vez tuvo algún problema con Lino, porque Lino siempre daba alegría. Y eso es lo que quiero realmente recordar hoy. Esa inmensa alegría que Lino siempre nos transmitió a todos. pero antes que cualquier otra cosa, quiero pedirles a todos un inmenso aplauso, porque para todos los que militaron con el alma y el corazón a favor de la prolongación por 50 años de la ley que asegura los recursos, no solo para las... No solo para las industrias culturales y todo lo que tiene que ver con nuestra actividad teatral, sino también para las bibliotecas populares y para tantas otras cosas más. Felicitaciones a todas y a todos porque defendieron la ley manifestando en la calle, hablando con los legisladores y, como pasa muchas veces, la lucha dio resultado. Nuevamente, gracias en nombre de todos y en especial a la Asociación Argentina de Actores que se puso la ley al hombro. Y ahora sí, les pido, si pueden, acompañarme a reflexionar sobre un tema que me preocupa muchísimo. Y me refiero a la banalización que avanza a pasos agigantados con la colaboración de los grandes y pequeños medios. Porque la banalización nos lleva directamente a la falta de pensamiento, que sin duda para muchos el pensamiento es un enemigo peligroso, pero lo que no tienen en cuenta o están a favor de que esto ocurra, y es que cuando uno no tiene nada en la cabeza, la solución inmediata es la violencia. Y no podemos permitir más que esta violencia se desarrolle. Es fácil y gratuito ser violento, sobre todo con el empoderamiento que circunstancialmente brindan las redes sociales, donde cualquiera puede sentirse alguien por el solo hecho de mostrarse violento e insultar. La verdad es que añoro, y no porque todo tiempo pasado fue mejor, esas charlas en las que discutíamos enardecidamente un libro, una idea filosófica, una película, un texto teatral. Se dan cuenta que hoy lo que más se busca es parecerse en lugar de ser diferente, y esa sin duda es una actitud muy adolescente. Les propongo seriamente enfrentar la banalización que realmente no conduce absolutamente a nada bueno. Y como ya es un ritual, estamos juntos hoy celebrando al teatro. Y sin darnos cuenta estamos cumpliendo 30 años de pelear todos los años para llegar felices a este abrazo que siempre nos hace tanto bien. Porque el teatro hace bien, es sanador y porque somos tan felices cada vez que nos reencontramos. Solo tengo agradecimientos a la vida por permitirme estar con ustedes todos los años. Esta fiesta nos hace bien, Nora, gracias. Gracias a la Asociación de Cronistas del Espectáculo. Muchas gracias. Es momento de hacer otro homenaje. El último homenaje de la noche. Es momento de homenajear como cada año a aquellos que lamentablemente nos han dejado, al menos en lo físico, ¿no? La única muerte es el olvido. Recordemos entonces con un fuerte aplauso a quienes iniciaron una gira sin retorno, pero permanecerán con nosotros para siempre. con todo respeto, para ir finalizando y de una emoción a otra, sí. Vamos a invitar a Mario Alarcón, último ganador del ACE de Oro, en la última entrega de los premios ACE en marzo de este año. Fue este año, no el año pasado. Bienvenido, Mario, gracias. Gracias. Vamos a presentar entonces. Momento tan esperado, premio ACE de Oro 2021-2022. El ACE de Oro es Aníbal Pachano. ACE de Oro 2021-2022 para Aníbal Pachano. Por la trayectoria, por el trabajo. Felicitaciones, Aníbal. Muchas gracias. Muchos años de esfuerzo, muchos años de ilusión cumplida. Gracias, mamá, por haberme permitido crear. Gracias a todos mis compañeros que hicieron posible mi carrera artística, a todas las personas que me acompañaron, al periodismo, a toda la gente de ACE. Gracias, no me lo esperaba para nada. Y la verdad que tengo que decir simplemente gracias. Gracias a la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Aníbal. Aníbal Pachano, premio ACE de Oro 2021-2022. Invitamos, antes de cerrar la ceremonia, vamos a invitar a todos los ganadores y ganadoras a subir al escenario para hacer una foto de cierre, una foto final, un abrazo antes de irnos, una foto de familia. Y sí, vamos a cerrar esta ceremonia. Les agradecemos a todos, a todas por haber estado aquí, en casa, del otro lado, en todo el país, a través de la televisión pública. Aquí estamos en Avenida Corrientes, en la mítica Avenida Corrientes, con... Hermoso teatro, el Nacional San Cruz Seguros, lugar y escenario de tantas obras. Tantas obras que albergan incluso a los artistas que están aquí presentes en este momento. Es difícil que vengan al escenario porque, sí, claro, suban, sí. Se abrazan, charlan. No, vengan, vamos. Lo lindo también, ¿no?, de esta entrega, que bueno, ya sin barbijo, ya con más distensión, más abrazo, la verdad que... Invitamos a todos y a todas, así hacemos la foto. Ahí está Ángel Malder, ya subió. Adelante con sus premios ACE, tan merecidos. Osmar Núñez no puede, no llega a subir. Muchos abrazos. No frenan, adelante, adelante. Claro. Patricia Chegoyen, muy bien. Ahí viene Aníbal también con el de oro. Bien, se va nutriendo, vamos. Gracias a todos, a todas por seguir esta transmisión de la televisión pública. Mientras vamos entonces organizando a los artistas, a las artistas, aquí en el escenario para hacer la foto final, nos despedimos. Gracias, Hernán, por todo. Gracias, Belén. Enorme placer en esta entrega de los premios ACE por la televisión pública, por supuesto, y será hasta el próximo año. Y gracias a todos desde casa por seguir la transmisión. ¡Chau!